Judas Tadeo comenzó su acción, actividad apostólica, debido al llamado de Jesús para ser discípulo de Cristo. Y posteriormente se les llamó apóstoles cuando ya estaban suficientemente preparados. En los evangelios, como en el libro de los Hechos de los Apóstoles, hay una cuestión interesante. Algunos evangelios le llaman Judas, hijo de Santiago. En otras, le llaman Tadeo, y diferenciar a Judas Iscariote de Judas, se puso o se le nombra Judas Tadeo. Y bueno, Judas Iscariote no es santo, sería Judas Iscariote el traidor. Precisamente del grupo de los doce, este hombre, ¿verdad?, desafortunadamente, ¿no?, y en su libertad, opta por no querer apoyar a Jesús ya en su proyecto de, que proponía a los apóstoles, pero sí la gran diferencia, ¿no? Uno es Judas Iscariote el traidor, y este es San Judas, al que le llamamos, conocemos como Tadeo. Entonces, uno de los doce apóstoles de Jesucristo. Esta devoción hacia él, por el grande amor tan cercano a Jesús, se le considera como primo hermano. Los devotos saben que San Judas no es Dios, saben que es un apóstol, que es un hombre como nosotros, que buscó vivir lo más cercanamente posible con Jesús, y desde ahí entonces nosotros y la Iglesia le reconoce como santo. En el credo que nosotros profesamos se habla de la comunión de los santos. Ellos interceden por nosotros ante Dios y Dios nos escucha a través de ellos. Y nosotros comulgamos con ellos para adorar todos juntos a Dios. Mi nombre es Sandra Salgado Godoy. Bueno, realmente nuestra devoción al San Judas Tadeo fue poco a poco. El que nos lo fue inculcando en este caso fue mi hermano, el más mayor. Nosotros a lo mejor éramos más pequeños y de ahí pues fue transmitiéndose la fe hacia él. Íbamos cada 28 a San Hipólito, ya después de una fe o un milagro que le hizo a mi hermano, fue como él le prometió hacerle su capilla, y de ahí pues cada quien su devoción, cada quien de la forma que ellos ahora sí que aprecian al santo. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Yo me llamo Gabina Godoy Cruz, y yo creo mucho en San Juditas. En cierto modo yo no creía en él más ni lo conocía, pero a través de mi hijo, Yo lo fui conociendo porque él tuvo un accidente muy fuerte. Era una peregrinación que iba rumbo a San Juan de los Lagos. De allí tuve que ir a traerlo, lo interné aquí en Urgencias de la Villa. Después de allí salió mi hijo y estuvo su terapia y todo esto, y como verá, gracias a Dios y a San Juditas, él ahorita como si no le hubiera pasado nada. Y después de esa operación, él, pues yo pienso que él prometió hacerle su capilla. Ahí terminó y ya empezó su fiesta. Desde entonces, hace 15 años, que se realiza esa fiesta de San Juditas. Cuando inició, eran 8 personas las que se fueron a caminar. Al siguiente año fue, ya fueron como unas 30. Y así fue iniciando la peregrinación, la fe hacia San Juditas. La fiesta empieza a lo mejor unos meses antes de que se empiece a preparar todo.
referente a la capilla. Bueno, aquí realmente no se invita a nadie. Llega la gente que quiere estar, la que cree en él, la que tal vez a lo mejor ya te traje esto ya, o te ayudó en un rosario. 9 días o 10 días empieza su novena y de ahí pues ya empieza ¿qué? Su misa, la ida a caminar. De ahí estamos y otra vez castillo, si hay a lo mejor banda o lo que se venga, sonido, lo que uno esté dispuesto a ofrecerle, que no nada más es de nosotros. O sea, es la gente que también viene y dice, te ofrezco a lo mejor, no sé, una caja de desechable. La fiesta la hacemos nada más grande cada año. Se hace comida, en ocasiones tamales, en ocasiones se les da de cena a la gente. Pozole, y aparte la gente, la misma comunidad, los mismos compañeros, vecinos, se acercan y cooperan. No falta la gente que trae más tamales, la gente que llega y ofrece algo más para la gente que se acerca. Pero aproximadamente unos 8 años es cuando empezamos ya haciéndolo en forma. Soy Eusebio Popoca Hernández. De hace muchos años, desde que tenía uso de la razón, mis abuelos, mis padres, nos inculcaron la devoción por el santo San Judas Tadeo y aquí estamos con él. Pues hacemos cabalgatas, aquí en Alta Palmira se hace una comida cada 28 de octubre, porque yo soy devota de él y mis hijos también, mi familia también y muchos amigos. Tenemos un grupo de cabalgantes que creemos en San Judas Tadeo y lo veneramos haciéndole su cabalgata. Y aparte, cada 28 de cada mes se le llevan veladoras a San Judas Tadeo por los milagros que nos ha hecho. Se les invita. Los que son amigos de aquí de la población y pueblos aledaños nos acompañan cada 28 a dar una vuelta. Pues resulta de que la primera cabalgata que me invitaron fue en honor a San Judas Tadeo, un 28 de octubre. De hace muchos años ya, como unos 20 años. Pues lo conozco ya desde hace años por tradición, por parte de mis abuelos y padres y así. Pues fue a pesar de que tuve un problema, a partir de ahí ya empecé a tener ya más devoción a él. Todos los días rezar. Pues una operación, estaba malo. Bueno, ya le pedimos mis papás y nosotros a San Judas y bueno, me hizo el favor. Thank you.
santo de los casos difíciles y desesperados, porque el mismo pueblo de Dios que lo invocaba era para situaciones que humanamente ya se consideraban difíciles de poder solucionar. Llámese en la salud, llámese en el problema de trabajo, llámese en situaciones pues, afectivas o morales. No poder salir adelante en alguna adicción, alguna situación difícil. Y al invocar su intercesión para que Dios hiciera el milagro, pues se conseguía algo que no se pensaba humanamente posible. Y de ahí viene este título. Lo predicaban con mucho entusiasmo, con mucho ánimo, con mucha alegría, reconociendo pues todas las cualidades que tuvo San Judas Tadeo. Nosotros aquí precisamente ante este gran santo que intercede en casos que parecen imposibles y desesperados para el mundo y que él con su intercesión ante Dios salen adelante, decimos a Jesús por San Judas Tadeo. Y a San Judas Tadeo entonces le veneramos con muchísimo cariño, muchísimo amor, porque él nos acerca a Jesús. Que San Judas Tadeo ha hecho, en realidad difíciles de entender humanamente. Uno de ellos que a mí me dejó así boquiabierto fue cuando a un joven que en Tepito se encargaba de llevar pues, mercancía en la zona brava pues, de nuestra ciudad, es herido por una bala perdida, no era contra él, una bala perdida que le atraviesa la cabeza, el cerebro. Los médicos ya prácticamente lo daban como vegetal, muerto ya cerebral. La familia comenta, viene a dar su testimonio, de que vienen ya a pedirle a San Judas Tadeo que interceda ante Dios por este muchacho, 18, 19 años. Y la oración de ellos se comparte con personas cercanas. Los médicos mismos no explican cómo fue lo que sucedió. Sin embargo, ese muchacho logra recuperar todos sus movimientos, el habla, etc. Y es uno de los videos que a mí me dejó, en verdad, pues, impactado, ¿no? Así fue como traspasándose todos esos signos, después otros que andaban en peligro y pues ya salieron libres del peligro, pues por intercesión también de San Judas. Otros testimonios, muchas personas con problemas de cáncer, o problemas a veces de pérdida de un ser querido, una traición recibida por la madre o el padre que invocaron al santo por esa persona, ese hijo, esa hija, que estaban para pues, perder todo por un momento de violencia, de caer, ¿no? En la venganza. De repente el muchacho o la muchacha encontraron una paz completa para decir, bueno, mira, te voy a perdonar, no por debilidad, no por, por poder que tú tengas sobre mí, sino porque no quiero que me sigas afectando. Y de esa forma entonces estas personas, ante lo que parecía imposible, se logra pues, ese milagro, ¿no?, de parte de Dios por intercesión de San Judas Tadeo. Sí, te podría decir que San Judas Tadeo es milagroso. Hasta la fecha, él es para mí algo que siempre voy a creer en él. Y la fe, pues yo creo que en vez de que baje, creo que va subiendo más la fe hacia San Judas Tadeo, con hechos y con todo, porque no nada más tengo un milagro, sino son varios que me ha concedido. A mí me ha concedido muchos, y para que agarres fe con él, podrías, no sé, a lo mejor tratarte de platicar a lo mejor uno de ellos para que tú también creyeras que él sí existe y que también hace milagros. Bueno, a mi mamá le ha pasado. Varias personas igual han tenido milagros que ellas me han comunicado. Una señora que venía desde Ojo de Agua, siempre en las misas el 28, y así me dijo que ella había perdido a su hija y que no la encontraba. Y dice, y yo vengo desde allá para que él me ayude a encontrarla. Después, ella se comunicó conmigo y me dijo que su hija había aparecido. Son cositas que dice uno, va creyendo más en el Señor y que realmente Él también lo hace para que todo esté bien.
experiencia muy fuerte con uno de mis hermanos y pues lo daban, de hecho lo daban por perdido. Me aplastó una camioneta de 3.5 contra un camión. Me prensó en la parte de la cintura. Prácticamente me dividió en dos. Entonces, pues por eso pues era la gravedad de mi accidente. Un promedio de medio año estuve hospitalizado y los doctores decían pues no, que yo no duraba mucho tiempo, que ellos hacían el trabajo de operarme porque pues era su trabajo de ellos, su labor, y por humanidad no me podían dejar así. Pues toda mi familia, todos estaban en eso, ¿no? Cada quien pedía su manera. No nos reuníamos para hacer alguna oración, pero sí cada quien pedía su manera y pues pidiendo la sanación de mi hermano. Yo conocí a San Judas Tadeo por medio de mi familia, desde que era yo pequeño, la creencia que nos inculcaron. Yo en ese momento, pues muy devoto de San Judas, pues no lo era. Pero con el pasar del tiempo, pues empecé a creer en él. Principalmente en el momento que tuve mi accidente, yo con mucha fe empecé a pedirle que intercediera para poder tener el milagro de poder seguir adelante, porque a mí ya no me daban esperanzas de vida. Pero con la fe y devoción que tuve yo y mi familia, pidiéndole a San Juditas Tadeo, están los resultados, estoy vivo. Pues sí, fue muy difícil, pero con la ayuda de San Juditas, los doctores y mi familia, pude salir adelante. Ya una vez los doctores que vieron que me logré, dijeron que yo no podía levantarme, que yo tenía que estar en cama y trasladarme en silla de ruedas, y que no me podía levantar por mi lesión que tuve. Tengo fractura de pelvis, se me hizo pedacitos mi hueso, entonces que yo no me puedo levantar. Pero pues con la fe que tiene uno, al menos yo, con San Juditas Tadeo, puedo decir que me puedo levantar, puedo dejar la silla y voy a poder caminar. Los médicos podrán decir infinidad de cosas, pero pues su palabra de ellos no lo es todo. La prueba está de que pidiéndole a mi santito, San Juditas Tadeo, entonces pues pude salir adelante, me ayudó bastante. Y lo que más gusto me da es de que puedo inculcarle a la gente y puedo demostrarle que los milagros existen. Y hay que creer mucho, y en este caso pues yo creo en San Judas Tadeo. Es patrono de los casos difíciles, y el mío era mucho, muy difícil. Era mi aliciente para poder salir adelante. Entonces con la devoción que se le pidió, por eso pude lograr lo que ahorita podemos ver como un milagro. Aparte tengo otra historia de mi hijo Christopher Popoca Huicosea. Su niño, su esposa estaba mal, venía mal el niño, y él se lo encomendó mucho a San Judas Tadeo, y el niño nació bien, y estaba programado para nacer el 28 de octubre, pero se adelantó y nació el 26 de octubre, dos días antes. Pero de todos modos se llama Tadeo. El milagro de hace mi hermano fue hace como 4 años. A él explotó su casa. Desgraciadamente, pues falleció a unas horas su bebé. Y como a los 20 días su esposa. Tanto él como mi hermano pues estaban graves. Era algo como que imposible de salvarse, porque era el 90, 95 grados de sus quemaduras. Entonces, un día me cuenta mi papá,
pues ya no quiero ver así a mi hijo. Entonces, pues ya no despierta, mejor que lo desconecte, ¿no? Porque él ya está sufriendo mucho. Entonces yo dije, ah, pues a lo mejor si me ha concedido unos, pues a lo mejor me pueda ayudar en este. Y se lo pedí, le dije que si él se recuperaba y pues iba a ser difícil o muy lento, a lo mejor su recuperación. Pero sí me lo concedió. Yo tenía fe que él iba a recuperarse. Y así de la nada, unos días, no sé, despertó y de ahí fue como que su reacción fue muy, muy lenta, pero pues él está bien y va recuperándose. Yo creo que sí, San Judas Tadeo estuvo mucho ahí para que él recuperara, porque no nada más era yo, sino que a lo mejor también mis hermanos pedían también por él, y tanto como él también cree en él, en esa imagen. Yo a ese milagro que él, yo le pedí a él, prometí a él caminar descalza ese año. De la capilla de aquí salía a lo que es San Hipólito a caminar descalza, 13 kilómetros, y pues no, yo me sentí muy tranquila, llegué muy bien, a pesar de que nos tocó sol y todo, pero sí me gustó caminar y brindarle ese agradecimiento de su milagro hacia mí. Ha habido muchos milagros, principalmente yo. He tenido muchos milagros de San Juditas. Una ocasión me fui a las 12 de la noche hacia él y le dije, San Juditas, yo sé que a lo mejor no me lo merezco, pero ahora te vengo a pedir que me quites este dolor de mi rodilla que no me deja dormir. Y le pedí y ya me vine. Como a los 15 minutos, cero dolor. Cada día que salgo de casa, me voy a trabajar, siempre le doy gracias a San Juditas por haberme apoyado en todo lo que se le pedía. Hoy le sigo pidiendo hasta la fecha. Lo que les podría platicar de San Judas Tadeo, el año 88, pues yo de mi casa salí de mojado, ¿verdad? Sí, yo me aventé a ese sueño que todos los mexicanos tenemos. Y ahí fue donde yo empecé a creer, a ver que sí hace milagros. Fue un día martes en la mañana que yo atravesé la frontera para llegar a Estados Unidos. Se me arrima una persona y me dice, ¿hacia dónde vas? Yo le digo, pues la verdad, le digo, no sé ni para dónde caminar, no traigo dinero. Digo, yo necesito comer o tener un poco de dinero para seguir, no sé si seguir o regresar. Dice, vete, camina media hora más, vas a encontrar unas personas que te van a echar la mano. Yo seguí caminando. Caminé, pero ya con los pies ampulados. Que yo ya no tenía para comer, yo tenía hambre. Bebo un huerto de jitomates, me quito el pañuelo donde lo llevaba, lo lleno de jitomate y jitomates iba mordiendo en el camino. No tenía más. El día viernes yo llego a la parte que llegar, ¿verdad? Porque sí iba a un lugar ya señalado. Al llegar ahí, no me reciben. Que porque no había un familiar el que me estaba esperando. Y voy otra vez para atrás. Y pensé mucho en San Juditas. Me encuentro a unos parientes que nunca los había visto. Primo, regresa, que viene la migra. Yo agarro, me regreso. Dice, súbete al carro. Me subo al carro que ellos llevaban y me llevan a esconder a un barranco, ¿verdad? Qué chiste ese, ¿verdad? Que sabía ni qué es lo que estaba haciendo. Pero sí llegué a ese barranco. Me dieron de comer. Me dieron de, ¿verdad? Le digo, ahora sí, hasta ropa me dieron, porque la verdad ya andaba uno ya mal, mal. Y así fue la historia. Cuando empecé a creer, porque dije, no, San Juditas fue el que me echó la mano, ¿no? Para poder estar allá o regresar. Eso me llevó mucho allá a creer.
en San Juditas. Pues lo logré, gracias a Dios. Estuve allá un tiempo, pero al venirme sí dije, San Juditas, ya que lo miré aquí, yo me lo llevo. Entonces al venirme, salí un día a un tianguis y que lo veo. Lo miré y me decían las personas que sí era algo muy, muy positivo. Dije, no, pues yo me lo llevo y lo tengo en casa. Sí, me lo traje de Estados Unidos por creer ya en él. Yo agarré y empecé a ver, ¿no?, la realidad. Yo le pedía que me diera trabajo y lo lograba. Pues sí, dos milagros, el de mi hermano por salud, por el accidente que tuvo tan grave, y al pedirle su recuperación de salud, y no la dio, gracias a Dios y gracias a Juditas está con nosotros. Y el mío, el mayor milagro es de que yo esté físicamente sano, que pueda desempeñar un trabajo. Sí, realmente pues me desobligué teniendo un problema de adicciones muy fuerte y eso influyó perder trabajo, perder familia, alejarme de mis amigos, alejarme de toda mi familia y pues llega el momento que quiere uno mejorar su vida y cambiar más que nada, ¿no? Poderme alejar de las malas amistades y tener una familia lo más estable posible y hasta la fecha creo que lo voy logrando, lo voy consiguiendo gracias a él. Y yo le pedía, no tenía las fuerzas para cambiar yo solo por mí mismo. Y me la dio. Gracias a eso, pues ya las cosas se van dando, ¿no? Se van dando. Se porta uno bien, las cosas empiezan a mejorar. Hay trabajo, recupero a mi familia, mis amigos, los que realmente son mis amigos. Y gracias a eso, pues, por eso sigue la devoción. Sobrina hace como un año, estaba grave también, de enfermedad, no sé, no sabíamos qué en realidad qué era, porque iba al doctor y que sus riñones y que esto, y ella gordita, pues nada más enflacaba. Dijeron que ella ya estaba como que ya más para allá que para acá. Entonces teníamos que ayudarla a que se recuperara. Entonces yo también esa vez, pues todos llorando y preocupados. Entonces yo le pedí también esa vez. Le dije que ella estuviera bien y nos ayudara a que ella recuperara porque, o sea, ella era más grave. También me lo concedió. Ella está ahorita bien. Y también ese día yo caminé descalza. Tanto como yo le pido, yo le pago por sus milagros que él me ha hecho. Ante problemas económicos, ante problemas de salud, ante problemas afectivos o morales. Hay una cosa que sí yo quisiera resaltar. Cuando uno va y las personas piden a San Judas Tadeo, la mayoría pide por el otro. Es decir, viene la madre a pedir por el hijo, viene la esposa a pedir por el esposo, viene el amigo a pedir por el amigo. Pero es algo muy hermoso la solidaridad que existe del ser humano ante San Judas Tadeo para pedir por aquel que tú sabes que necesita, tu hermano, tu compañero, tu amigo, que necesita alguna situación que sea resuelta. Y en ese tiempo, pues hay unas personas, ¿no?, te van pues transmitiendo esa fe, ese amor, esa devoción a este santo apóstol, pues que yo ya he ido teniendo bastante cercano también en este tiempo. Y para mí, la expresión Tadeo significa el misericordioso. También se reflejan estos grandes valores, virtudes, ¿no?, del amor, del ofrecerse, del interceder. Me llama mucho la atención confirmar, ¿no?, la ternura, la compasión, la misericordia de este santo hacia quien se acerca a él para implorar precisamente el apoyo.
Yo al menos me siento muy emocionado predicando el papel tan importante de San Judas Tadeo cuando fue haciéndose buen misionero, ¿verdad?, para la causa del Evangelio. Es un buen ejemplo porque siguió fielmente a Jesucristo. Buenas tardes, los que solicitan la bendición, vamos a acercarnos al frente, por favor. Cuando me tocó ya venir por vez primera, pues recibir a cientos, a miles de peregrinos, de personas que vienen con una necesidad, con una inquietud, con un problema de todo tipo, sobre todo pues a veces el económico. A San Hipólito, donde se venera San Judas Tadeo. Yo me siento muy emotivo cuando veo a toda esa gente cada 28, abunda mucho cómo las personas están agradecidas por las mandas que le hacen a San Judas Tadeo, y él los escucha y les concede ese favor. Ve usted celebrar la misa con una devoción tremenda que hasta a mí me contagian y estoy aprendiendo también de ellos. No te cabe en la piel y en la persona ver toda la fe y devoción de estas personas que confiadas llegan aquí. Es decir, y en la piel era, ahora sí, como se dice, enchinarse el cuero. Una vez una hermana por ahí, cuando se emocionó mucho, decía, se me encueró el chino. No, no, ¿cómo? No, se me enchinó el cuero. Para hacer una oración honesta, sana, limpia, San Judas Tadeo, para que interceda ante Dios nuestro Señor, es una disposición de corazón en la que tú ofreces en verdad una conversión, un cambio, una mejoría en tu vida. Y cada persona, según su fe, pues se comunica con él en esa intimidad. Entonces vienen y sienten esa emoción, en donde puede ser ya el nacimiento de la fe en esa persona por la cual le sale la devoción a San Judas Tadeo. En la casa pues tenemos su imagen y pues siempre su veladora, porque anteriormente pues sí buscaron la manera de ir a recurrir a la iglesia, de ir a rezarle su veladora o algo. Oraciones de uno mismo muchas veces son íntimas, no tanto estar que la gente se diera cuenta, no por pena ni mucho menos, únicamente por sentirlo uno. Es muy, muy íntimo de uno, uno se lo pide y las cosas se van dando. Ya cuando comienza uno a sentir que realmente existe, que realmente nos ayuda, es viendo las situaciones que pasan a nuestro alrededor. Después de que la persona ha recibido el milagro de parte de Dios por intercesión de San Judas Tadeo, es comprometerse a algo. Hay diferentes formas de pagar, como se dice, la manda, ¿no? Unos, por ejemplo, es cada día 28, llueve, truena o hasta tiemble, vienen. Suelen ofrecer una vela, una flor. Aquí les hemos invitado a que, en lugar de la flor, ¿por qué no ofrezcan despensa? Gracias a esa forma de pagar su manda, nosotros cada mes aquí, y a través de los fieles, son los que hacen este gran labor y este milagro doble, después de haberlo recibido con su manda que ofrecen, estamos ofreciendo cada mes 140 despensas. Otros, por ejemplo, pues venir en bicicleta de diferentes partes, ofreciendo pues pedalearle para llegar aquí cada año o cada mes. Algunos, pues, la clásica forma de manifestar un agradecimiento es arrodillarse, ¿no? Entonces llegan a la entrada del templo y de rodillas se vienen hasta la parte ya cercana al presbiterio, donde dan gracias a Dios de esa forma.
Aquí, por ejemplo, cada año me ha tocado, en esos dos que llevo, ver en la esquina, está el cruce de Hidalgo, Reforma, y, y ves a una persona ahí bailando, vestida de San Judas Tadeo, pues revestida, y sabe, bailando, se la pasa 3, 4, 5 horas sin parar. Y tú ves a esa persona, pues que está manifestando este agradecimiento, esta manda la está cumpliendo de esa forma. Otra es la de ofrecer a los que han venido algún obsequio, ¿no? Una paleta, una estampa, algunos más con más posibilidad o más esfuerzo. Afuera se pueden ofrecer tamales. Alguna vez vino uno con un tronco de tacos al pastor. Entonces, existen formas, miles, en las que las personas generosamente dicen: yo te cumplo porque tú me cumpliste. Fuiste mi valedor. Yo te quiero decirle a las personas que sí intercedes ante Jesús por nosotros. Lo importante es que tú le estás mostrando, sea después, tu presencia aquí, decirle gracias. Pero ellos saben que, padre, yo dije que el 28, y es el 28. Les estás dando tu tiempo, tu espacio y tu persona, pues para estar ahí presente todo ese día con San Judas Tadeo. Los 28 de intermedios del año, pues muchas veces sí recurrimos a la iglesia de San Hipólito. Pues es a raíz de eso, de lo mismo, de que pues hay que agradecerle un poco también de todo lo que nos ha dado. Y comienza uno con la labor de brindarle uno. Muchas veces lo agarra uno de fiesta, ¿no? Pero de alguna manera también hay misa, y la gente que es devota, los vecinos que son devotos, se acercan con uno y todos ponen su granito de arena para que sea una fiesta sana. Se ha hecho ya una costumbre. Claro, es una forma de agradecimiento, festejando su aniversario de San Juditas Tadeo, y que la gente venga aquí a gozar y disfrutar. Para poder seguir adelante y pidiéndole con devoción a nuestro santito San Juditas Tadeo para que podamos seguir todos adelante, que todos estemos bien. Afortunadamente, todas las veces que ayudo a caminar es muy raro. Mi caminada a San Judas Tadeo fue linda, pero yo como que aplastaba como charquitos de agua y hasta decía, ay, pisé una, no sé, que escupieron, no sé. Y volteaba a ver y no había nada. Yo digo, ay, San Juditas, o sea, ¿cómo me vas protegiendo, no? Los pies para que no me duela. Bueno, mi fe y el amor a San Juditas es grande. Yo le prometí que en el caso de su fiesta, yo soy la que llevo y le preparo todo lo que se va a dar antes de llegar a San Hipólito. Preparo principalmente el arroz, dorarlo. Mis hijos me van marcando, ya vamos en tal parte. Yo ya empiezo a preparar todo lo que se da allá, la providencia. A eso yo participo. Y hay personas que también me traen un poco de desechable, que 50 pesos, que 100 pesos, y así me van trayendo. La fe va creciendo. La fe va creciendo y eso me da mucho gusto. Que San Juditas es algo que nosotros debemos inclinarnos a él. ¿Para qué? Para lo que nosotros quieramos, a llegar a Dios. Él es el intercedor hacia nosotros. Como este domingo que pasó, eran casi 1,000 personas. No solamente la peregrinación que va de aquí, sino peregrinación que va llegando, se acerca. Y yo dije, pues no va a alcanzar. Pero dije, San Juditas, multiplica esto para que todos alcancen, aunque sea un taquito. Y todo alcanzó. Gracias a Dios, todo alcanzó. Y Dios, si Dios nuestro Señor nos dio, nosotros también hacemos lo mismo. A lo mejor no nos vamos a comparar con Él, pero algo, que Él nos multiplique lo que vamos a dar,
sí nos ha multiplicado. Hasta ahorita pues no me ha defraudado. Y yo creo que en el dado caso que pudiese pasar, no me puedo o decirle, ay, ¿por qué? No, porque yo creo que no nomás estoy yo, está mucha gente que también le pide. Y a lo mejor en ese momento no me pudo ayudar a mí. Por eso es que yo quiero tatuarme un San Judas Tadeo, que ya lo voy a llevar conmigo. A pesar de que pues, existe en mi corazón, él sabe que también lo hago por él, por tenerlo conmigo. El hacerme un tatuaje de San Judas Tadeo nació por la fe que yo le tengo a él, por agradecimiento a lo mejor hacia él. Relajada, relajada. Mucha gente que invitamos, la mayor parte de gente es de a caballo, porque es una tradición para nosotros las cabalgatas en honor a San Judas Tadeo. Vamos a muchas cabalgatas de muchos santos, pero la donde más se juntan, la que más llama la atención y la que más gente atrae es la del 28 de octubre en honor a San Judas Tadeo. Prenderle una veladora, se hacen comida, se reúnen con los amigos para dar gracias, agradecer los favores. Pues le pedimos salud por toda la familia y los amigos y toda la humanidad, y por la paz, de que ya no haya tanto problema, tantas muertes, tantos, ya ves cómo está la situación ahorita. Y todo le pedimos a San Judas, no creo que lo tengamos cansado de tanto que le pedimos, pero sí es milagroso, la verdad, y sí nos ha hecho muchos milagros. En ningún momento yo quise hacer ninguna manda porque no estaba seguro si pudiera cumplirla. Entonces, pues lo único que hago es pedirle a San Juditas Tadeo que vea por mí, por mi familia, por toda la gente desvalida, los enfermos, la gente que está en las calles, que tengan un bocado para llevar a la boca y que puedan seguir adelante. Le sigo pidiendo salud para todos, más que nada, y para poder seguir trabajando, para poder seguir sobreviviendo y haciendo cosas positivas en la vida. La verdad, yo le doy gracias a Dios y a ese santo o imagen que sí, ha hecho realidad lo que yo he pedido. Simplemente por tenerlo en casa, sus florecitas, su veladora, que nunca le hace falta. Y a cada día que yo llego o salgo de casa, siempre pues le doy gracias por tenerme así. Porque me ha echado la mano en muchas cosas, ¿eh? En lo más de veras, cuando uno se ve tan necesitado y eso, la verdad que ahí está. El amor es igual. Yo creo que nadie comparado como Dios, ¿no? Yo creo que Dios y Él y no nada más en él, sino que a lo mejor también creo en la Virgen, a lo mejor también creo en otras imágenes, pero como que siempre nos refleja una sola. Entonces, para mí es San Judas Tadeo. Claro, después de Dios. Siempre me encomiendo a él cada vez que yo salgo de casa, que me proteja y que me cuide, ¿no? Y que realmente también cuide a mi familia. Eso también siempre se lo he pedido. Pienso que Dios y San Juditas es tan milagroso que
Claro, todo viene desde arriba. Nuestro Señor le da el poder para que Él nos cuide y nos proteja. Y yo antes de irme a trabajar paso con Él, Padre mío, ayúdame, préstame tus lindas hermosas manos para que yo termine rápido de trabajo. Y sí, termino rápido. Cuando hoy llegué a la iglesia de San Hipólito, lo que llegó a mi cabeza fue agradecerle a Dios por otro año de estar juntos, de caminar juntos y no nada más nosotros. Yo como agradecimiento lo hago y me siento bien al pagarle de esta manera. Estoy muy feliz haciendo mis mandas con San Judas Tadeo porque él me ofrece mucho y yo creo que lo que yo le ofrezco a lo mejor es poco. A todo esto pues se debe, yo creo, la fe y más que nada es eso.